Hola amigos de Pasión de Hincha, estamos acá con la zona mixta con Amanda Amada, bueno, volante de Audax Femenino Sub-17. ¿Por dónde pasó quizás la derrota de este cuadro de las Itálicas ante Wanderers por 3-1? No sé, yo creo que el primer tiempo estuvimos muy desordenadas. No hicimos nada de lo que practicamos en los entrenamientos y hacemos durante la semana. Y también debo hacer como una autocrítica, que no tuve un muy buen rendimiento de este partido. También jugué en una posición nueva, que no me acomodaba por un momento. Personalmente creo que no lo hice muy bien, pero en el primer tiempo de todo no nos pudimos entender muy bien como equipo. Después, al segundo tiempo, fuimos como agarrando como con más ganas y fueron mejorando las cosas, pero faltó como definición, yo creo. Sobre todo, o sea, al final yo creo que era solo cosa de hacer goles. Pero ¿sientes tú que en el segundo tiempo Audax Italiano tuvo mayor reconversión ofensiva, mayores, obviamente, ocasiones de convertir más que en el primer tiempo, por ejemplo? Sí, totalmente. De hecho, se vio a Wanderers como un equipo mucho más hacia atrás, estaban como mucho más defensivos y Audax estaba todo el rato atacando, solo que no supimos cómo convertir. ¿Cuáles son tus sueños, tus metas con este Audax y también a nivel del fútbol femenino en general? Como Audax llevamos una muy mala racha este año y comparándolo con el año pasado es como bastante desmotivante, pero bueno, todas en el equipo esperamos que mejoren las cosas y para eso entrenamos toda la semana. Con respecto al partido que ustedes jugaron frente a Iquique allá, a comparación con este, ¿te quedas más con el rendimiento que se mostró en este partido que con el de Iquique? Yo no estaba en el partido de Iquique, de hecho, llevaba un mes sin jugar y este era mi primer partido, entonces no viajé ni tampoco logré ver el partido. ¿Tu mayor virtud, te Amanda, cuál es? ¿El remate de distancia, la técnica, la rapidez? No, creo que suelo dar muchos buenos pases como en profundidad, pero sobre todo en este partido no ni siquiera logré hacerlo, así que no sé. Ya para ir finalizando, ¿te gustaría dejar un mensaje a tus familiares, a tus amigos o al medio digital Pasión de Hincha por transmitir este encuentro? Sí, muchas gracias en verdad a ustedes por cubrir el fútbol femenino, que es algo que en verdad no se le da mucha pantalla, así que es algo que se agradece. Y también muchas ganas al equipo Audax, que aún queda mucho. Muchas gracias, Amanda, y te deseamos todo el éxito del mundo para ti y todo Audax Italiano Femenino Sub-17. Muchas gracias. Gracias.